Hace 4 años, los guatemaltecos y las guatemaltecas me dijeron. La confianza para representarlos en el Congreso de la República. Luché para que se sintieran que tenían un buen representante. Hoy creo que hemos cumplido. Eso me compromete aún más para que en los próximos 4 años trabajemos por los temas más urgentes de la nación. Gracias, Guatemala, por permitirme seguirle sirviendo.